Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Rosas rojas eran sus favoritas. Su nombre también era Rosa. Y cada año su esposo se las enviaba, adornadas con un precioso listón. Cada año su esposo le enviaba rosas. Y la nota siempre decía: te amo aún más este año. Mucho más que el año pasado en este día. Mi amor por ti siempre crecerá. El año que su esposo murió, las rosas fueron puestas en su puerta. La tarjeta decía: quiero decirte que te amo como todos los años anteriores. Ella sabía que esta era la última vez que aparecerían las rosas. Pensó que su esposo había ordenado las rosas por adelantado. Su amado esposo no sabía que iba a fallecer. A él siempre le gustó hacer las cosas con anticipación, bastante antes de la fecha. Pues si él estuviera demasiado ocupado, todas las cosas funcionarían bien. Ella recortó los tallos y las colocó en una vasija especial. Luego puso el florero junto al retrato de su esposo sonriendo. Ella podría haber estado sentada durante horas en el sofá favorito de su esposo, mientras contemplaba su fotografía y las rosas allí, al lado. Un año después, aún era difícil vivir sin su pareja. Se sentía muy sola y prácticamente aislada. Ese había sido su destino. Pero entonces, como el año anterior a la misma hora, el timbre de la puerta sonó. Habían dejado rosas a la puerta. Ella nerviosamente las recogió. Después de mirarlas, entró en shock y decidió llamar a la florería. El propietario respondió y ella le preguntó si podría explicarle por qué alguien tuvo que hacerle esto, causándole tremendo dolor. Yo sé que su esposo murió hace más de un año, señora, dijo el propietario. Yo sabía que usted me iba a llamar. Pues bien, resulta que las flores que usted recibió hoy fueron pagadas por adelantado. Su esposo siempre planeó las cosas. Nada dejó al azar. De hecho, hay una orden pendiente que tengo en archivo y que también él pagó por adelantado. Usted recibirá las flores cada año. Hay también otra cosa que pienso usted debe saber. Su esposo escribió una pequeña tarjeta especial. Él la hizo hace varios años. Me dijo que cuando yo supiera que él ya no estuviera con nosotros, entonces esa sería la tarjeta que debería enviarle a usted el próximo año. Ella le agradeció y colgó el teléfono. Ahora sus lágrimas fluían torrencialmente. Sus dedos le temblaban mientras los acercaba lentamente para tomar esa tarjeta. Ella vio que dentro de la tarjeta efectivamente estaba una nota escrita por su esposo. Dentro del absoluto silencio que rodeaba el ambiente, ella buscó leer ávidamente esto que él había escrito. Y decía lo siguiente: hola, mi amor. Sé que ha pasado un año desde que tuve que dejarte. Espero que no haya sido tan duro para ti y puedas haberlo superado. Sé que debe de haber sido muy difícil y que el dolor es muy real, porque si hubiese sido al contrario, yo sé cómo me hubiera sentido. El amor que compartimos hizo maravillosas las cosas en la vida. Yo te amo más que las palabras puedan expresar. Tú fuiste la esposa perfecta. Tú fuiste mi amiga, mi amante. Tú llenaste cada necesidad mía. Yo sé que solo ha sido un año, pero por favor, trata de no entristecerte. Quiero que tú seas feliz aun cuando derrames unas lágrimas. Por eso es que las rosas te serán enviadas por muchos años. Cuando recibas estas rosas, piensa en toda la felicidad que tuvimos juntos y cómo es que ambos fuimos bendecidos. Siempre te he amado y sé que siempre te amaré.
Pero mi amor, tú debes continuar. Tú tienes vida todavía. Por favor, trata de encontrar felicidad mientras vivas tus días. Sé que no es fácil, pero espero que tú podrás encontrar algunos caminos para hacerlo. Las rosas llegarán cada año y ellas solamente se detendrán el día que no respondas a la puerta, cuando el muchacho se detenga para tocar. Él volverá 5 veces ese día, en caso que hayas tenido que salir. Pero después de la última visita, él sabrá sin duda alguna que tiene que llevar las rosas al lugar a donde le he dado instrucciones y colocarlas donde estaremos nosotros juntos una vez más para toda la eternidad. Te ama tu esposo. Cuenta tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis. Este es el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show masterrón. En menos de una hora. Voy a decirte algo que seguramente te va a molestar. Y cuanto más te lo explique, quizás más te moleste. Muchas veces cuidamos más lo que ya tenemos seguro que lo que podemos perder. Por ejemplo, ¿qué me dirías si te digo que no cuides tanto a tu familia, pero que cuides más a tu pareja? ¿Te vas a sorprender? ¿Cómo que no cuide a mi familia? Me podrías decir. Es mi familia. Sí, pero tu familia está segura. Nunca se va a perder. ¿Has escuchado decir a alguien, por allí va mi ex hijo o mi ex padre? Seguro que no. Pero sí habrás escuchado muchas veces a alguien decir, por allí va mi ex esposo o mi ex novia. En tus padres, hijos y hermanos, que son tu familia directa, no hay, ni puede haber ex. Son lo más seguro que tienes y estarán allí siempre. Por mucho tiempo que tarden en escribirse o hablarse de ellos, son tu familia para siempre. Tú no puedes decir, ellos fueron mi padre y mi madre, o ese fue mi hermano. No, ellos fueron, son y serán tus padres y tus hermanos para siempre. Sin embargo, hay otro amor, el de la pareja, que es el más frágil de todos los que existen. Dejar de cuidarlo y alimentarlo es como hacer una huelga de hambre indefinida. En ambos casos, ya todos conocemos el final. Es por eso que hay que darlo todo, el uno por el otro. Si te alejas de tus padres y hermanos por varios años, cuando regreses, ellos van a estar ahí, esperándote con los brazos abiertos para abrazarte y llorar de emoción. Es un amor que nunca deja de ser. Pero aléjate de tu pareja por más de un año y verás qué encuentras, si es que la encuentres. Yo puedo llamar a mis padres y a mis hermanos, puedo ir a visitarlos regularmente. Eso está bien, porque son nuestros parientes y necesitan de nuestro afecto y de nuestra presencia. Pero en el matrimonio es totalmente distinto. El amor debe alimentarse diariamente. Es una sociedad en la cual los dos deben lograr un equilibrio en los pensamientos, en las decisiones, para que todo funcione bien. Se han visto muchos matrimonios destruidos por no entender lo que significa la palabra familia. Es como querer colocar a la pareja en la categoría de pariente, y es ahí donde empiezan los problemas y la mala relación en el matrimonio. Tú tienes una familia para ser muy feliz, para compartir los proyectos, para crecer juntos, para que tus hijos tengan un modelo a seguir y sepan que un hogar se construye desde las propias decisiones. Siempre es bueno escuchar consejos, pero jamás permitir que las influencias destructivas socaven los cimientos de la familia. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran
una sola. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis.